Nos metemos, Lagarto, otra vez con este caso que conmovió a nuestra sociedad cordobesa el año pasado, y es el de Gabriela Pedraza, esta mujer de 50 años que fue asesinada en la localidad de Vallenita, en Ecuador. Fue golpeada y fue introducida dentro de una cisterna que luego fue sellada en la casa donde ella vivía. Bueno, se conoció en las últimas horas que fue condenado el asesino de la mamá de Noelia y de Isaac, quienes están aquí, nos atendieron muy gentilmente. ¿Qué le genera esta resolución, este fallo de la justicia? Buen día. Hola, buen día. Bueno, buen día a todos. Gracias por hacerse presente nuevamente. Y bueno, era un momento que estábamos esperando, obviamente, desde que apresaron al señor este Darwin Matías Floriano. Y bueno, se dio a conocer que sentenciaron a 34 años y 8 meses de prisión. Sí, es una de las penas máximas que se utiliza en el estado de Ecuador. Y a nosotros la verdad que nos da un alivio de que se haya hecho justicia, un alivio al corazón. Y bueno, estamos conformes porque fue una justicia rápida, ha pasado un año de la muerte de mi mamá. El dolor no se va a sacar, nadie nos va a devolver a nuestra mamá, pero sí sabemos que se hizo justicia. La DINASET, el Estado de Justicia de Ecuador, trabajó muy duro, buscaron muchas pruebas, llegaron al fin de toda esta situación, y eso nos hace quedar tranquilos, de que ella, bueno, ahora descanse en paz. ¿Tu mamá tenía algún vínculo, se conocía con este victimario? No, ellos se conocían solamente del trabajo, y bueno, en la oportunidad que se conocen, mi mamá daba masajes, entonces él le propone un turno. Pero por lo que nosotros pensamos fue planeado, pero bueno, no se sabe el motivo ni el móvil, no nos dijeron, no tenían ningún tipo de relación, ni siquiera de amistad, se conocían nada más. ¿Él no lo señaló en su declaración? No, él cuando hizo la declaración dijo que bueno, fue un momento confuso, que fue por un empujón y que bueno, no sabía qué hacer, se sintió como atrapado en la situación y por eso decidió esconderla, pero no dio motivos, obviamente. Isaac fue uno de los hijos que estuvo en Ecuador durante mucho tiempo con los trámites por esta muerte y, por supuesto, siguiendo de cerca cómo avanzaba la investigación. Sospecho que para vos fue muy duro afrontar todo eso en el lugar donde mataron a tu mamá. Exactamente, sí. Ahí estuvimos con mi tío y mi hermano. Pudimos ir hasta el lugar del hecho, a la casa de mi madre, con la gente de la DINASET, la gente que investigaba. Y bueno, nos encontramos ahí, formamos parte de la investigación. Y bueno, tremendo, también fue encontrarnos con los amigos de ella, también doloridos todos, porque nadie se explicaba por qué había pasado eso. O sea, mi mamá era una persona muy buena, ayudaba a la gente. Allá hubo gente que se acercó a decirnos que, bueno, había ayudado a una gente no vidente a hacer masajes para ellos poder salir adelante. Y bueno, había formado un grupo, ella, que nosotros los conocimos, y hablaba muy, muy, muy bien hablando de mi mamá, y bueno, estaban también muy, muy doloridos. ¿Ustedes creen que su mamá intentó defenderse en ese momento y que tal vez toda esa situación ¿hizo que el victimario la asesinara? Lo que él declara de que supuestamente hubo un enfrentamiento entre ellos dos en el momento ese que pasa, pero no, la autopsia dice que no. Así que no hubo defensa de parte de ella. ¿Te deja algo más tranquilo esta condena? Sí, un poco de calma al dolor, ¿sí? No me la va a devolver a mi madre, pero siento un poco de alivio y que se hizo justicia y que esto va a salir a la luz un poco más por el tema de los femicidios, de que no suceda más. Es algo que está pasando ahora. Y la gente tiene que despertar un poco de esto. Lo toman como normal y no es así. Te agradezco el testimonio.
Bueno, yo quería agradecer públicamente a todos, porque desde el momento que nosotros nos enteramos que había desaparecido mi mamá, empezamos a hacer publicaciones en las redes, y la verdad que la comunidad y la ciudad de Cordobesa es muy colaborativa, es muy solidaria. Todos nos ayudaron y gracias al movimiento de las redes pudimos llegar rápidamente a encontrar todo esto, ¿no? Está bien. Y bueno, estamos muy agradecidos, o sea, todos mis hermanos y mi familia, porque si bien es un momento muy doloroso, mucha gente nos apoyó. Y bueno, qué más decir de los medios, que también estuvieron atentos a todo. El gobierno de Córdoba, que también nos ayudó a que pudiéramos ir hasta allá, que pudiéramos hacer todos los trámites. Estamos muy agradecidos con ellos. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, sí, gracias a ustedes, Lagarto. Bueno, gracias, sí, gracias. Nos acordamos de ese caso. Sí, porque tremendo. La hija, la chica, vino a denunciar la desaparición de su mamá, que no tenían noticias de ella. Bueno, y ahí se genera esta triste historia, ¿no? En este caso tuvo una muy positiva participación Luis Juez. Exactamente. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Que en aquel momento era embajador de Ecuador. Estaba argentino en Ecuador. Bueno, muy bien.